continuación, Milenio Noticias con Víctor Hugo Michel. Se realizan audiencias de los 7 funcionarios detenidos en... Carácter. Y hasta aquí lo más relevante. Nos vemos en la siguiente emisión de M22H. Usted ya está informado. Recuerde, en Milenio Noticias, la información nunca se detiene, pero todo arranca los domingos a las 10 de la noche. Que tenga un excelente inicio de semana. Continuación, Milenio Mercados en Perspectiva. Lleva a tu fa. Milenio Noticias. Primeros informes, los agresores viajaban a bordo de una camioneta, dispararon en repetidas ocasiones al ingresar y se llevaron a la fuerza a José María. Tras estos hechos, 40 internos abandonaron por cuenta propia el anexo. Hasta el momento no hay detenidos y se desconoce el paradero de la víctima.